al gobierno de la transformación. No pueden. Y cada vez enseñan más el cobre. Ayer, antier, estaba yo viendo que hasta el expresidente, bueno, no hasta, él siempre está, pero ya en el ridículo, ¿no? El expresidente Calderón mostrando un supuesto abandono, deterioro de la planta, la de energía eléctrica de Laguna Verde, y luego él mismo sale a decir que las imágenes no eran de Laguna Verde. O sea, primero cuestionando de la falta de mantenimiento de Laguna Verde, miren en qué situación está. Estoy hablando del que usurpó la presidencia de la República, no de cualquier persona. Pues imagínense Ciro y López Dóriga y Loret de Mola, y etcétera, 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 ¿no? El Universal y Radio Fórmula, Reforma, pues todos. Si el que usurpó la presidencia se lanza con eso, ¿qué se puede esperar de otros? Entonces, lo que hay que tener, pues, es paciencia, no dejarse engañar, esperar. Radio Fórmula, pero es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia. Ya no les queda de otra. Por algo será que están desesperados. Pero miren lo que dice Calderón. Alarmante el estado físico de la central nuclear de Laguna Verde. Un riesgo enorme en la salud de los trabajadores. Si este descuido se refleja también en el cuidado del reactor, podría haber una catástrofe de dimensiones incalculables. Y resulta que en las imágenes hay otro de Calderón, sí, donde dice que ya lo borró, porque las imágenes no corresponden.